Mi recomendado para el día de hoy es el libro El olvido que seremos del escritor colombiano Héctor Abad Faciolince, una conmovedora obra que narra desde la memoria de su autor el sutil y delicado amor filial, así como la cruda violencia política colombiana. Aquí algunas líneas. En la casa vivían 10 mujeres, un niño y un señor. Las mujeres eran Tatá, que había sido la niñera de mi abuela, tenía casi 100 años y estaba medio sorda y medio ciega. Dos muchachas del servicio, Emma y Teresa. Mis 5 hermanas, Mariluz, Clara, Eva, Marta, Sol. Mi mamá y una monja. El niño, yo, amaba al Señor, su Padre, sobre todas las cosas. Lo amaba más que a Dios. Un día tuve que escoger entre Dios y mi papá y escogí a mi papá. Bien, entonces recuerden El olvido que seremos. Lo pueden encontrar también en la biblioteca El Marqués de San Jorge. Y recuerden que el libro es su mejor compañía.